¿Cuántos municipios o cuáles son los que todavía necesitan el rescate para tener que pagar sueldos mensualmente que le llega el pedido a usted? Sí, eso eso estuvimos charlando un poco hoy a la mañana con los secretarios de Hacienda. La, hay, hay municipios que, que, que yo debo ser francos y han recibido una situación muy complicada, estructuralmente muy complicada, y por, solo por citar algún caso que acá ustedes lo conocen, es el, el municipio de Cholila en particular, eh, por más esfuerzos que haga el intendente de Cholila. Eh, es un municipio que lo han dejado, eh, es casi imposible de financiar con los recursos propios, solamente con la masa salarial que le ha quedado la gestión anterior. Eh, eso sucede en algunos otros y no, no necesariamente que tiene que ver con decisiones de las actuales gestiones. Digo, ya llega un momento que, eh, de, de hecho, yo ya no, no, no lo hago, digamos, porque. Uno asumió el compromiso que asumió y tiene que administrar lo que le toca administrar, y termina siendo incómodo, digamos, siempre mirar para atrás, siempre mirar para atrás. Pero la verdad es que hay que poner blanco sobre negro y ver de dónde arrancamos y en qué situación estamos y qué es lo que ha pasado en el medio. Y, y en realidad lo, lo que yo le planteo a la Secretaría de Hacienda es que nosotros vamos a acompañar en la medida de las posibilidades, pero la verdad es que las cuentas de la provincia también están en un delicado equilibrio, entonces que el, el gobernador lo dijo el otro día y parece una, una frase de ocasión, pero la realidad es que o salimos entre todos o se nos va a poner muy complicado y en eso yo lo que le planteo a mis colegas es que eh, sean también, yo no me voy a meter en la administración de las cuentas municipales, porque obviamente son autónomos los municipios, pero que seamos todos responsables en lo que nos toca, eh, porque si no, si la expectativa es que cuando nos falta la provincia nos va a asistir, el único que hace el esfuerzo es el Estado provincial. ¿Y hubo pedidos ya porque hay aguinaldo ahora encima el mes que viene? Eh, sí, no hubo tantos pedidos como pueden suponer. De todas maneras nosotros venimos trabajando con el gobernador en, en, en un esquema que, que es posible que en algunos municipios que venimos monitoreando los números tengamos alguna a, alguna dificultad sin duda, la provincia también la va a tener, pero tiene alguna, algunas otras herramientas en tal caso para, para poder eh, asistir. pero, como les digo, eh, en forma muy limitada, porque, porque, bueno, estamos pagando con esfuerzo en tiempo y forma, pero con, con las cuentas muy demasiado equilibradas.